Muy bien, ya está. Miren lo que he conseguido. Dos tarjetas postales para ustedes desde acá de Shirakawa. E incluso he comprado las estampillas aquí también. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy me encuentro con Nati de Chile. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, muy bien. ¿A dónde nos dirigimos el día de hoy? Primero a Takayama y luego a Shirakawa. A Shirakawa. Shirakawa es conocida por ser una de las estas chozas, ¿verdad? Villas tradicionales de Japón. Villas tradicionales de Japón. Creo que es patrimonio de la UNESCO. Es patrimonio de la UNESCO. Fue declarada hace unos años, en el 95, si mal no recuerdo. Y se los voy a mostrar a continuación. Así que vamos a conocer un poco de los alrededores. Nuestra segunda parada del bus, ¿verdad? Sí, la segunda. ¿De dónde eres, Dati? De Isla de Maipo, en Chile. En Chile. Chile. Saludos para Chile. Bueno, vamos, vamos, ahí está. Este puente, y la verdad está dando un poco de vértigo porque se está moviendo bastante. Bueno, déjenme contarles algo de este lugar de Shirakawa. Pues resulta que hace muchos años, como les explicó Nati al inicio del video, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con otros lugares aquí en Japón hace más de una década ya. Este lugar es muy famoso porque todavía hay personas en esta pequeña aldea que todavía viven, y por lo tanto se pide a los turistas que guarden respeto y silencio. Quiero decirles algo más: estas casas que ven en forma de choza, en forma piramidal, bueno, mejor dicho, en forma de V invertida, se debe a una estructura conocida como gasho, que gasho quiere decir en japonés, bueno, el significado viene de la palabra rezar. No puedo hacerlo con las dos manos porque estoy agarrando la cámara, pero forma una V invertida, y eso facilita el desborde y la limpieza de la nieve en épocas de invierno. Es así que gasho es el estilo de los tejados de las casas en este lugar conocido como Shirakawa. Este lugar está tan bien preservado por ser Patrimonio de la Humanidad que cada ciertos metros hay unas pequeñas cabañas que son en realidad extintores para tratar de apaciguar un fuego inesperado, a tal punto de que están por todos lados y muchos turistas los confunden con atracciones turísticas, pero en realidad son auxilios en caso de algún incendio. Alrededor de Shirakawa hay bastantes templos y voy a entrar a este de aquí. Quiero contarles dos cosas. La primera es que existe aquí en Japón dos lugares llamados Shirakawa. No sé si existe alguno más. Uno se encuentra en la prefectura de Fukuoka, y que es una ciudad, y la otra es esta pequeña comunidad ubicada en la prefectura de Gifu.
La segunda cosa que quiero contarles es la manera en cómo llegué aquí. Pues cada año mi universidad organiza paseos que cuestan muy barato en comparación de si vas de manera individual. Este viaje aquí a la prefectura de Kanayama y Gifu, donde se encuentra Shirakawa, solamente costó 2.000 yenes, que vienen a ser algo así como unos 20 dólares, o quizás un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de cambio y el momento en que estén viendo estos videos. Es bastante barato si es que vienes, si lo comparas al precio que pagarías si viniese solo. El otro viaje estaba planeado para Ise, pero este de Shirakawa era un lugar que quería visitar desde hace mucho tiempo. Este es el tipo de casas, de chozas que esperas encontrar en esta pequeña ciudad, en esta pequeña aldea llamada Shirakawa. Quiero aprovechar este video, este espacio, para comentarles que no se olviden de que voy a hacer un concurso vía las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter, donde ustedes pueden ganarse algunos obsequios que les voy a estar enviando alrededor de todo el mundo. Un regalo especial a cualquier parte de donde me escriban, desde donde participen ustedes. Son concursos muy sencillos o trivias o quizás alguna pregunta, y la segunda va a ser un regalo únicamente para mis suscriptores de Perú, y luego la tercera va a ser para muchas personas, pero únicamente van a ser postales que voy a enviar. De hecho, estoy ahorita yendo a comprar una postal que se las voy a enviar a alguno de ustedes, así que estén pendientes del Facebook, entonces de donde voy a anunciar el concurso. Bien, ya encontré los postcards. Vamos a ver cuál llevamos. Hey. Miren lo que he conseguido. Dos tarjetas postales para ustedes desde acá de Shirakawa. E incluso he comprado las estampillas aquí también. No les voy a decir cuánto me ha costado, pero se las voy a enviar a dos de ustedes. Así que en las redes sociales, el día de mañana, un día después de haber posteado este video, les voy a decir cómo pueden ganarse estas dos postales. Estas son las dos primeras postales que voy a enviarles a ustedes antes de Navidad. Así que empezamos con estas dos desde aquí de Shirakawa. Las siguientes dos postales en el siguiente video. Visitar Shirakawa, hay otra parada más que ha hecho el bus en este viaje de un día, y ahora nos encontramos en Takayama Betsuin, y este es un templo grande que se encuentra aquí atrás mío, así que vamos a entrar. Hay que quitarse los zapatos antes de entrar a este templo, así que vamos a entrar. Bueno, brevemente les voy a contar la historia de los zarwobos. Los zarwobos son pequeños amuletos que son hechos a mano, generalmente por las abuelas, para ser regalado para los nietos. Esto es preferentemente encontrado en la ciudad de Takayama, dentro de la prefectura de Gifu, que es donde me encuentro ahora mismo. Estoy haciendo shopping aquí. Estos zarwobos representan la buena suerte, así que es una tradición muy común. Son estos pequeños muñecos con forma humanoide y que no tienen rostro. Y por lo general son de color rojo, pero también se los encuentra de varios colores. Bueno, espero que les haya gustado este video un poco diferente, el video que solía hacer hace tiempo. Voy a continuar haciendo este tipo de videos de los lugares que vaya visitando. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios de qué tal les parece las cosas que les voy contando y les voy mostrando. Recuerden del concurso que tenemos en redes sociales. Esta vez empiezo con Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Tony. Bye bye.
Oigan, para serles honestos, estos viajes organizados por la universidad con bastantes personas, 4 buses alquilados, para hacer este viaje de 2 paradas de un solo día, es demasiado. La verdad, prefiero viajar de manera individual, de manera particular, ya que así tienes más tiempo de hacer paradas por tu cuenta y tomarte el tiempo para disfrutar, para leer de qué trata el lugar que estás visitando y hacer tomas y videos. Esto de verdad es un poco agitado, me dan media hora o 45 minutos o a lo mucho una hora por cada parada y a veces no se puede disfrutar lo suficiente, al menos es lo que yo considero, así que no lo recomiendo 100%, pero si tienen la oportunidad y muy poco tiempo, pues creo que estos tours valen la pena.